Alrededor de las 8:50 horas de este jueves se suscitó un accidente múltiple en la subida al Panteón a la altura de la Caja Popular Mexicana, en donde 4 vehículos resultaron con daños. Los hechos comenzaron cuando una joven en visible estado de ebriedad conducía una camioneta con 2 jóvenes más a bordo. Esta, al esquivar a una persona mayor con un bebé que iba cruzando la calle, raspó el costado izquierdo de una camioneta Lobo. Luego de esto, intentaron darse a la fuga, pero fue a dar contra autos que estaban estacionados en la calle, resultando 3 con daños. Entre ellos, un Suzuki modelo 2013 color negro con daños en llantas y fascia izquierda. El segundo vehículo, un Jetta color rojo con daños en fascia delantera derecha. Y por último, un auto color rojo con daños en puerta izquierda trasera y fascia delantera. Luego de esto, nuevamente intentaron darse a la fuga. Sin embargo, el conductor de la primer camioneta afectada puso su vehículo delante de la camioneta Nissan Rogue color blanca que la joven conducía. Antes de que la policía llegara al lugar, uno de los jóvenes que viajaban con ella, que se sabe es hijo de una persona inmiscuida en la política, se fue del lugar, quedando ahí la joven de 18 años identificada como Lorena Daniela Aguirre, con domicilio en Boulevard Las Reinas en el municipio de Irapuato, y Aarón, quien tomó sus pertenencias y de igual manera intentó irse del lugar, pero fue alcanzado por los policías municipales. Derivado del estado de ebriedad en el que Lorena se encontraba, en todo momento ofrecía dinero a los elementos, además de resistirse a la detención que realizaron mujeres policías, quienes finalmente lo lograron, llevándose tanto a Lorena como a Aarón a barandilla. ¿Fue este? Ahí está el tránsito. ¿El rojo que está allá? Ahí está el tránsito. Entonces, ¿por qué te puedes decir que tú eres el tránsito? No, ahí está. Tú no eres tránsito, güey, entonces, ¿por qué te pones aquí? Para que no puedas arrancar el vehículo. Pero si yo soy el ayudador, es bueno, entonces quítate. No puedo, no puedo. Entiéndelo, por favor, no puedo. Ok. No hay pedo, me estás llevando. Apaga el vehículo, amiga. Apaga el vehículo. Apaga el vehículo. Atrás está la unidad. No, no, no. Ustedes párense ahí. ¿Por qué se ponen así, güey? ¿Qué te lo hicieron parar por la...? Sí, traigo, güey. Este es de chip. Es de chip, por eso te les iba a pagar, güey. ¿Por qué se ponen así? No, amiga. ¿Y que hablarle a una Focus, no, carnal? Adelante, adelante mi primero. Ya, pues. El otro monito, ¿ven, hijo? También tú, ¿dónde vas? ¿Cuántos? Pues no, ¿cuántas mi tarjeta? Mira, dale, ya dale la información al ¿cuánto, güey? ¿500? No, oh, pues. ¿Tú le hiciste la tarjeta? No, le hiciste la tarjeta. La tarjeta, güey, de circulación. La tarjeta de circulación, ¿dónde está? Está aquí, güey, no hay pedo. Ten, chico, te he hecho. No hay nada, son puras hojas, puras bolsas. Sí, güey. Pásame, ¿no? Pero háblale al seguro. Ya le hablé, güey. Y una metra a la sección. Y tú deja de agarrar, puto. ¿Cómo ves? ¿Te dije bien? Sí. Ya tranquila, amiga. Siéntate ahí. Siéntate. No, no sé qué iba a hacer, güey. Yo te dije una mes al mes y estoy bien. Ahí viene ya la compañera. Ya, por favor. Bueno, el mes, güey, ya le dije que está bien. Ya le dije a la presidencia. No, pero la voy a llevar a que la certifiquen. ¿Por? Pues con por la estado que anda. ¿Estoy bien? No, pero se le tiene que certificar. ¿Me acompaña, por favor? No, yo estoy por accidente. Sí, por eso, pero la tienen que certificar. Acompáñame, por favor. ¿Y manejando? No, yo voy a manejar. No voy a dejar mi municipio, se lo cobra, güey. A ver. ¿Tú qué? Acompáñame. No voy a dejar mi camioneta sola. No, vos. Acompáñame. No, perdón, pero no puedo. Acompáñame. No, acompáñame. No, no puedo ni caminar. Estoy, puedo, güey. No puedo. Tranquila. A ver. ¿Por qué hiciste esto, güey? Porque necesitamos hacerlo. Acompáñame. Ven, ven, ven. Pero no, güey, no me dejes. ¿Tres chicas? ¿Qué tienes? Espérate, por el menos, ¿cómo es el seguro? No, ahorita no. Ya, eso lo pusieron, por favor. Ya, ya. Acompáñame.
puede, güey. Contrólese. Yo no me voy a controlar, güey, hasta que no vea nadie, güey. Tranquila, amiga. No vea nadie, güey. Compórtate. Voy a traer la unidad, güey. No, tráetela para acá. Espérate. A ver. Amiga, tranquila ya. No, güey, no la video. No, no, no. ¿Aquí? Ahí está la otra. No, está bien corta. A ver. A ver. ¿Se abre una puerta? Sí. A ver. Güey, ya está bien. Se están filmando. Pegué, güey. Sí, bájate. Uy, ay, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué? Ya lo cierro. Ya. Ahí va, ahí va la puerta. Ya cierro la jefa. No le voy a pagar. Parece uno de cada lado. Ya cierro la jefa. Y usted cae en la jefa. Es su maestro, Sara. Date por su pie. Ya nomás atrás que me abra un paso por salir. Date su lado. Váyase uno con ella. Afortunadamente, después de todo lo sucedido, solo se quedó en un susto y daños materiales. Pero hay que hacer conciencia que el alcohol y el volante no se llevan. Aquí está la muestra. Porque una noche de fiesta puede terminar en algo fatal. Hay que ser responsables de nuestras acciones, ya que además otros que ni la deben ni la temen pueden salir perjudicados. Padres, hay que estar más al pendiente de nuestros hijos, dónde están, con quién andan y qué es lo que hacen. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Alejandro Abundes, reportó Silvia Mosqueda.